agradecerles como siempre la posibilidad de que puedan cubrir todas estas actividades donde está involucrado nuestro establecimiento de Escuela Villa Los Naranjos. Claro, efectivamente, bueno, nosotros como establecimiento nos correspondió la misión, la importante misión de encabezar el acto el día de hoy, de lo cual me siento muy contento y orgulloso, tanto de nuestros estudiantes como asistentes de la educación y profesores que nos han colaborado el día de hoy. Importante, yo como profesor de historia en particular, reconocer, digamos, los orígenes primigenios de nuestra comuna y obviamente el espíritu tanto religioso como de fe que conlleva este tipo de ceremonia. Así que contento por lo que ha hecho nuestra escuela, por lo que viene haciendo y contento también porque estamos acá en el centro de la ciudad, nosotros somos parte también de la comuna y es para nosotros muy importante también estar en este sector de nuestra querida ciudad. Más que patrimonio religioso, diría, es la cultura iberocristiana que se funda y se funde con los pueblos originarios, haciendo posible la vida cristiana dentro de todo nuestro país. Y dentro de eso está el marco de fundación de la ciudad de Illapel en el Valle de Cuscús, donde estamos pisando ahora, se llamaba el Valle de Cuscús. Y la población antigua estaba en el solar de Asiento Viejo. El cura venía desde Mincha a atender la parroquia actual. Un lindo acto a cargo de la Escuela Villa Los Naranjos, quien ha tenido la responsabilidad de desarrollar una actividad que tiene que ver con la religión, pero también tiene que ver con nuestro patrimonio, con nuestra historia, de cuando se nace o se funda nuestra comuna. Los habitantes de esa época eligieron al Arcángel San Rafael como el patrono de la comuna y durante muchos años se ha hecho un acto cívico-religioso que tiene que ver con el traslado de San Rafael de la plaza pública, en este caso a la iglesia catedral, y donde los colegios, delegaciones han podido expresar un acto de fe lindo, más allá también de la compañía de nuestro padre, nuestro párroco y los vecinos, para poder en este acto cívico y religioso pedir también por nuestra comuna para que tengamos las bendiciones y las prosperidades que todos nuestros habitantes requieren y quieren. Después de muchos años por la pandemia no se había realizado este acto y qué lindo que podamos hacer algo tan lindo como este en nuestra plaza pública y agradecimiento a todos los colegios que participaron y esperamos que este acto permanezca durante el tiempo, que nos recuerda no solo la religión, sino también la esperanza de tener una mejor comuna por los habitantes de esos años que eligieron al Arcángel San Rafael como nuestro patrono de nuestra ciudad.